eye out! Sparadle! Este va a ser tu fin, ¿me oyes? No se puede. Buscad algún. ¡No! ¡Haré salir! ¡Juego de cobertura! Thank you.
pensé que habría sucedido. A continuación, un...
arriba. Un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. Kirat os necesita más que nunca. A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos.
soldados caídos del ejército real. Son unidad de Pacing. Ellos no Sabes cómo luchar, pero no sabes escuchar. Ven aquí y pelea en la arena. Y deja ya de mirarme las tetas. La carne fresca empieza a dejar de serlo, ¿eh? La arena te espera. Sabes cómo luchar, pero no sabes escuchar. Ven aquí y pelea en la arena. Y deja ya de mirarme las tetas. Tiene fe en sí mismo. ¡Ha vuelto a por más!
¡La masacre empezará pronto! ¿Estáis preparados? ¡Que dé comienzo la sangría! ¡Cuanto más apostéis, más ganaréis! ¡Así de simple! Thank you.
porción, habéis venido al sitio adecuado. En unos segundos, disfrutaremos de otra orgía de muerte. ¿No es hermoso? ¡Aquí empieza la matanza! Yeah.
el dinero fluyen como el agua. Y preparaos para disfrutar del mejor combate de equidad. ¡El juego empieza! Thank you.
revienta. A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. Ahora te dejo terminar. Pero Radio Kirat Libre es el mejor programa de radio de la historia. ¡De la historia! Estáis escuchando Kirat Libre, todo gracias a mi hombre, que ha conseguido liberar casi la mitad de los campanarios del país. ¡Ay! Que la luz de Vega nos ilumine el puto culo. Tío, la Radio Libre había sido tan gratificante.
vietnamita va ganando en el concurso de popularidad de la Senda Dorada. Y Dios, debería venir. Si quieren que... Está mal, hombre. Vamos a analizarlo. Es la misma mierda. Tan solo son rituales antiguos para religiones sentimentaloides. Ahora, ¿qué es lo que ofrece Amita? Ella sí que ofrece algo real. Estoy hablando de dinero contante y sonante. Va a salir bien.
Bien hecho, AJ. Los hombres de Pagan se van quedando sin suministros y equipo. Sigue así, los asfixiarás por completo. घंटियों को बांधने वाला राक्षसा शंग्रीला को एक बेहद ऊंचे शिखर से देखता था। जैसे जैसे हम राक्षसा के नजदीक जा रहे थे, दुनिया उतनी ही अजीब और विकृत होती जा रही थी। नाव पर पतंगे की तरह मैं शंग्रीला की अंधेरे से रक्षा करने के लिए अतुर था। Bien, gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí estoy yo otra vez. Estoy aquí porque estaba haciendo algo. Deme un segundo, no sé, pásame todo lo que grabaste hoy, bla, bla, bla. Deme un segundo. Me están pidiendo, es que yo ya fui a un baby shower. Un baby shower, ducha de bebés, what the fuck. Ay, ¿qué se puede hacer? Baby shower. Baby shower. Muy épico, ¿no? Baby y shower, o sea, ducha de bebés. Épico. Épico. Épico, ¿no? Ya nada. Envío y... y seguimos con el directo. ¡Ay, Jesús! Esta música tiene copyright. Y sí, tiene copyright, porque he subido mis videos. Y cierto maricón de este... el creador de esta canción, o sea, del... de... ay, Jesús, perdonen, perdonen, Dios, estoy... estoy re mal. ¡Ay, miren mi tigrecito! Pero ya. ¿Estoy escuchando un elefante de casualidad? ¡Ja!
O sea, en la, no sé ustedes, pero en ese papelógrafo. Papelógrafo. En esa cosa había un elefante, así que supongo que. Joder. Creo que el elefante me ha matado. Muy bien, elefantito. Tranquilo, viejo. Todo va a estar bien, todo está bien. Eso es. ¡Mie, chica! Mira que puedo subir, encuentro la campana. No manches, qué épico. ¡Qué elefante más épico! ¡Ahora soy un dios! ¡Bom, bom, 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 bom! Es que Jesús es una forma muy épica de ir por el mundo con un elefante, ¿eh? Ahora sí, pues vengan. A ver, ¿dónde están sus cochinadas? No puedo decir nada, pero creo que... en el... ¿cómo se llama esto? Que en el... en la versión de Xbox. Jesús, ¿cómo molestan? Nada, elefante, esté libre. No entiendo nada. Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Qué épico elefante. Cada vez se pone más difícil el Shangri-La. Si me creen que voy a romper eso. Si puedo, soy un nuevo dios ahora. Todos me la pelan. Yo soy un nuevo dios de esta región, ¿me escucharon? No, ya voy a dejar el elefante a un lado. Porque está muy, muy, muy recio. Lo siento, amigo elefante, vamos a ir por este lado. ¿Me sigue? Ay, es que creo que la cosa, el punto es hacer las misiones con el elefante, pero ya. Pero vamos a hacerlo. ¡Ay! El tigre y el elefante. ¡Ah! Todo tiene sentido ahora. Far Cry 4 es el juego del año, ya se ve, o sea... ¡fua! ¡Juegazo! Este juego merece... Dios. El guionista, todos se han rajado, se ha hecho de todo esto. No está hecho aleatorio, está hecho por una razón. Exacto. Una razón. No es por decir nada, pero como que medio vacía esta zona. ¡Qué épico es el elefante, chavales! ¡Rayos! El elefante es como un dios.
por aquí tiene que haber algo sí o sí, si no para tanto espacio. Les apuesto lo que sea que haya algo. No. Hasta. Elefante, vamos a poder abrir eso. Supongo. Qué hecho verga, pensé que iba a volar. Pensé que podía ser como el traje aéreo, pero al parecer no. No vuela por sí solo. Vámonos en nuestro elefante místico ancestral. Realmente está armado el elefante, chavales. Elefantes rotísimos, be like. No manches, se frío mi elefante. ¿Qué pasó? ¿Cómo caes mal? Ahí está mi elefante. Elefante maestral, ahí te voy. Es que ese anguila es muy épico, ¿saben? Es la definición de la epicidad en persona. Epicidad hecha elefante. Dios, ahora todos arrodíllense ante mi elefante. Yo callas. Un humes. Dioses falsos, arrodíllense ante mi elefante místico ancestral. Todos ustedes perecerán. Se me subieron los aires. Se me subió el... ¿Qué mentira? A ver, las cosas. Din, din, don, din. Me entra a la boca del diablo, 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 me entra a la boca del diablo. More.
tigrito. Miren nada más esta bestia parda. Miren cómo corre. Miren. Ah, canijotes. Pero rifate, tigre. Elefante. Como que no hay elefante, Dios, sin elefante. No hay elefante para Gabox M. Soy yo, no se lo a veces. Ah, maldita. Maldito elefante. ¡Nada! De la nada, sí, 7000 arqueros. Por azul de Cristo Rey Redentor. Te vas a quedar aquí atrás. Tigre. A su ahora que lo pienso, ¿cómo será la campaña cooperativa del Shangri-La? Ah!
Ay, Jesús, María y José. Ay, Jesús, María y José. Si me dieran experiencia por jugar esto, sería épico. Bueno, sí me dan ahora que lo pienso. Miren esa emboscada, por Dios. Ay, Jesucristo. ¿Y ustedes se imaginan a Pegan en el Shangri-La? Con un bolígrafo mata a todos. Ay, Jesús, entonces se cae mi cielo. Ok, ok, ok. Taca, taca, taca. Aquí voy, aquí voy, aquí voy. Ay, Jesucristo. Le da sida. Despierta con sífilis. Platana. Osa. Solo nos falta. Y ya está. Qué bonito. ¿Cuál será lo último? Pero ven, ahora todo tiene sentido de por qué nuestras habilidades son elefante, tigre. A ver, ah sí, ahora que ya podemos hacer esto, vayamos a hacer esa misión del... de la moda de Kirad, eso. A ver, mapa. ¿Dónde es? Tengo que desbloquear los puestos. Right, ya nada, centro de propaganda. Aunque no saben qué, quiero hacer todo eso, pero ya cuando tenga desbloqueada la arma esa. Estoy a nivel 8, estoy a punto de ser nivel... Pero qué flojo hacer esto, porque miren... bla, 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 bla. Bueno, nada. Ya no necesito nada, ya soy feliz. Soy feliz. Así se los pongo. Dos manos, ametralladora. Precisión, daño... O sea, literalmente esta es comparar el arma más to multimaterial. Esta cochinada rompe como si no hubiera mañana, ¿eh? Oigan, esta escopeta daña full. Relator tiene silenciador, así que... Ya, como les decía, quería comprar esta baje. Cuesta 4, estos dos serían lo que haría. Tenemos estas armas. Dinero, así que puedo hacerlo, pero... Ya saben... Objetos, bla bla. Ay, elefantes pintados. Longinos. Ok. Salvaje, destripadora. Ya, pero como les decía, quería conseguir esta. Conseguir el rango 10 en la arena. Necesitaba dos. Necesito dos más. Y pues eso quería hacer para que les haga fleco. Pero ahora con esto ya estoy feliz, ¿saben? Con eso sí ya podemos hacer viaje aquí y con el helicóptero ver el centro. Miren, se han visto eso, esta cochinada. Joy tú,
ponía a cantar la canción de Far Cry 4. En fin, hasta que viajemos voy a ver algo. ¿Qué es esto? Momentos épicos de Minecraft. Facundo. Ah, ya puedo ver todos. A ver, Shurken. ¿Cómo ganar una pelea callejera? ¿Haces eso? Dice ¿qué demonios? ¡Fua! ¡Qué guapo soy! Nah, se empezó a decir lo guapo que era. Tengo 7 chats, rayos. Ya, lo mío, tengo que hablar con Willis. Willis puede irse al diablo. A ver, veamos cómo nos va este progreso. Quiero ver algo. Progreso, nivel de karma. Habilidades. Ojo por ojo. Asesinato. Kirat Films. Cartas perdidas. Máscaras de Yalong. Otras estadísticas. Ok. ¿Sale ese centro de propaganda? Creo que sí, ¿no? Centro de propaganda, sí, salen. A ver, hagamos ese centro de propaganda. La misión de Longhyun. Me faltan el sonido a esto. Me gusta escucharlo, así que... A ver, no me escuchan, pero... Perdón, estoy trabando un poco. A ver, engaño, distrae a 15 enemigos con piedras, solo campaña, reino de la muerte, mate 30 enemigos con proyectiles de mortero, todo despejado. Ah, esto podemos hacer, reino de la muerte. No sé cuántos haya matado, libera todos los puestos, ok. Hermano en lucha, libera un puesto jugando como rock, solo campaña cooperativo. Realiza una eliminación con vehículo desde el asiento y pasajero, solo campaña cooperativa. Aprende todas las habilidades, solo campaña cooperativa. ¿Cómo jugar campaña cooperativa en Far Cry 4? Mientras voy hacia ese lugar. ¿Cómo jugar campaña cooperativa Far Cry 4? Qué feo tener que buscar así. No quiero el mambo llorando. ¿Cómo jugar Free Fire? Diablos, busca calle. ¿Cómo jugar la... Ya, maricón, ya voy a bajar, por Dios, qué princesita. La campaña de Warzone. Cooperativo. Déjalo infinito. De Cry 4, wow, ya me lo tienes sugerido ahí, Me conoce. Modo cooperativo. Aquí se viene.
A ver, este mejor. Queridos amigos, una vez más con Master y Fubuki os traen aquí el juego de Far Cry 4. Hemos estado leyendo por internet, la verdad es que me había cogido el juego para poder apoyar el Fubuki. A ver, veamos esto. 2 minutos dura. Atención. Buenas a todos, chavales. Seguimos comentando. Esto ha sido un nuevo en pantalla. Os llevo un pequeño y rápido tutorial de cómo jugar o poner la llave especial en el Far Cry 4 para poder jugar con... Cuando todo pase, capturaré unos rinocerontes y me convertiré en el mayor maestro de la arena que haya conocido Kiran. Brass. Tenemos. Rayos. Centro de propaganda. Como respuesta a la destrucción ilegal de propaganda, Yumi estableció un centro de propaganda en un lugar cercano. Encuéntralo y destruyelo, pero ten cuidado al sabotear el centro y llamar la atención de las fuerzas de Yuma. Ravi Rayrana, ¿dónde estás? ¿Por qué no me estás hablando? Qué épico. 390 balas. Y no un solo cargador. Va. Esta sí es la aniquiladora. Como le dice la chavita. Aniquiladora. Sí, bien, ¿para qué mentir? Ya me vieron, ya. Tienen que llamar ridiculeces. Nah, decía che, así de la nada. Que actualmente soy Dios, ¿saben? Realmente estos simples humanos quieren intentar compararse a mi nivel de poder. Ahora soy un dios y me respetan, ¿escucharon? Literalmente soy un dios. Traigan los helicópteros si quieren. Tienen todo lo que quieran, pero... jamás podrán igualarse a mi poder. Jamás. ¿Dónde está el helicóptero? ¿Qué pasó? Vamos. ¿Dónde están?
¿Dónde está su ejército ahora? Dígame, ¿dónde se quedó? ¿Dónde dejó su ejército, Pagan? ¿Creen que este imbécil va a poder contra mí? No, jamás podrá. Soy todo un dios. El Far Cry es lo mío, chavales. Okay, quiero que Rabbit Ray Rana me hable, si no, no vuelvo a hacer ninguna de estas misiones. AJ, he oído que tienen problemas para seguir con la propaganda. Te has deshecho de tanta que otros están siguiendo tu ejemplo. Rayos, esta cosa sí que está buena. He encontrado otro centro de propaganda. Haz tus cosas, haz que haga boom en tu línea, ¿vale? ¿Tienes las coordenadas? Pregunta. ¿Usas bidé? Estás siempre corriendo e imagino que sudarás un montón. Y que llevarás la misma ropa interior durante 12, 36 horas seguidas, debido a lo que te dedicas. Tendrás rozaduras horribles. En serio, debe de picarte un montón. Tener el culo limpio es muy importante cuando contra el mal. Me vuelve el... Tío, de verdad, quemo por ti. Y debe ser realmente difícil mantener el culo limpio. Porque no te llevarás mucha ropa interior extra. No me hagas caso. Buena suerte dentro de propaganda. Rabbit Run es muy raro. Tengo un problema con los traseros. Y a ver, sigamos viendo los logros. Engaño, mata todo despejado, cambio de carril al máximo, aprende todas las habilidades, ya el cielo se cae, ya acaba una partida pública de cada tipo de juego en modo de batallas, de solo batallas de Girat. A ver, hagamos eso, veamos eso, a ver. Guardar y salir, guardar y salir. A ver, cargando. Batallas de Kirat. No puedes usar esta función en línea porque tu perfil tiene privilegios restringidos y no puedes unirte a una partida a Xbox Live. Aceptar. ¿Qué? ¿Puedo seguir jugando en línea? Ya, a ver, deme un segundo. Guardar y salir. Sigamos viendo esto. Ya no.
A ver qué dice aquí. Al jugar en línea, si detectas algún problema de conectividad, se reiniciará tu sesión en línea y volverás al menú principal para restablecer la conexión. Pero ahora me pregunto, ¿cómo es que yo puedo jugar en línea? Inicia un grupo, solicitud de chat. Creo que no hay, he publicado algo así para cotorrear, pero no hay nadie ahí que quiera, creo que jugar conmigo. Os he publicado en esto de Xbox, a ver si es que hay alguien. Quiere jugar, no sé. Yo la verdad no me hago lío con jugar con nadie, o sea, yo soy feliz de jugar con alguien, la verdad. Muy feliz, me volvería a jugar. Alguien en Far Cry, porque la verdad es que Far Cry es épico.
Ah, aquí está el diario de Mohan Gale. Ya, a ver. ¿Qué quería hacer? Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Voy a liberar todos los puestos de una manera en la que me han dicho. Vamos a necesitar este helicóptero. Y pero mucha. Porque si no, se va al demonio el logro. Tenemos que engañar a 15 personas. Si no me equivoco. Vayamos por esa rueda de manilla que está de camino. Si es que ahorita no se conecta nadie para el siguiente sábado, no, para este viernes que ya se acerca, voy a invitar a alguien a que venga. O sea, no, ¿qué estoy diciendo? Voy a invitar a alguien para... No voy a invitar a nadie, estoy no sé qué estoy diciendo, me estoy confundiendo mucho. Déjenlo ahí. Voy a publicar en un grupo de Facebook de Far Cry Posting. Eso de... Que si alguien quiere jugar este sábado. Este viernes. Hora mexicana, hora argentina. Todo voy a poner así, el cooperativo. Y bueno, pues... Si es que las cosas dan, pues ahí está, ¿saben? Ya tendríamos con quién jugar el Far Cry cooperativo, pero si no dan, pues ni modo. Sí, bien, vámonos a otro. Que sería por... ¿Qué es esto? Tengo la menor idea de que sea eso, pero ya. Pasamos por aquí. Dios, como qué buena puntería tienen, ¿eh? Llegaremos en 30 segundos. Listo. 91 de 150. Estamos cerca de acabar esto. A nada estamos. Estoy reflexionando sobre mi vida, por eso estoy un poco callado. ¿Para qué mentirles? Larga vida al rey. Yuma desea agradecer a los orgullosos ciudadanos de Utcrash sus recientes contribuciones al vestuario del ejército real y la guardia real, su trabajo infatigable en los campos de Jax y en los
estelares hará que el sello del Rey Min se muestre con orgullo en nuestros puestos avanzados y fortalezas. Que la fuerza de Yuma los guíe, Departamento de Obras Públicas y Comercio. Me alegra verte, AJ. Tú te fugaste de la prisión. Los dioses lo hicieron desde posible, claro. Nadie ha escapado la puerta de casa. Debes de estar bendito. Si los dioses lo desean, todo es posible. Deben de tener algo planeado para ti. No me pareces muy religioso. Pero quizá cambies de opinión. Tras el milagro de tu fuga, la intervención divina es innegable. Las mentiras del pasado. Por el bien de la seguridad y bienestar públicos, estas ruinas están destruidas y extraídas de Utkarsh. Durante las próximas semanas, las obras se han retrasado debido a las actividades terroristas en el sur de Kirat. A Yuma le gustaría recordarles que los centros mentes brillantes siempre están abiertos para los ciudadanos kiratíes que se encuentran buscando consejo en estos tiempos difíciles. Que la fuerza de Yuma los guíe. Asociación de Mentes Brillantes. Solo hace eso. A todos los súbditos leales, cuidado. La senda dorada cabeza está... es más atrevida, y el Rey Min y Yuma desean recordarles que la Guardia Real seguirá en alerta frente a esta terrible amenaza. No teman, pues están a salvo de cualquier peligro, que la luz de Pegan los ilumina a todos. ¿Cómo escapaste de la prisión? ¿Trepaste con uñas y dientes? ¿Eres una especie de mono araña o qué? Por lo que he oído, los que van a Durges se quedan en Durges. La única escapatoria es la muerte. Que uno podría... a medido. No habría que sentir apego. No. Durges es peor que la muerte. Ok. Gabo del futuro, eso anótalo para el iceberg. Ah, hola, AJ. ¿Cómo te va? Podemos confiar en... Gracias, maestro. Es nada. Debes de ser la primera persona que conozco que regresó de esa prisión. Fue construida para que la gente allí. Esa prisión fue construida a grado de peregrinación de los sacerdotes. Se dice que si sal viaje, te concedía audiencia. Si es esta guerra, sea cuando deberíamos ir con la real y que conoce a un delito. Tipo, quiere venir. Ay, no puedo hacer un viaje rápido. A ver, ahora, ¿a dónde vamos? Pregunto yo. No lo sé exactamente. ¿Ustedes lo saben?
a ver. ¿Has visto el parkour que he hecho? Ya, a ver, tenemos que matar a 20, a 15 enemigos, en pocas palabras. ¿Saben? 15 enemigos. Pero antes quiero hacer esto. Vamos a sacar un bloque. O sea, yo lo quiero sacar ahorita para irme feliz a dormir, pero sí se puede sacar más fácil en... ¿Cómo se llama esta cosa? Ay, rayos, y ahora ellos también, ya saben que estoy aquí. Pero se puede sacar más fácil en una misión así normal de... De hecho, creo que eso voy a hacer, voy a ir a la misión de Amita. Que para donde está, creo que mejor si me voy a la hacienda de Mohangale y... Paso por ahí en el helicóptero. You and me were not the same. I am a sinner. You are a saint. We are dead and now. Oh no 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 no. Say you and me. I'm a nasty on the bus on the time. Like it or another. Why will you die? Monday you cry. Boom, 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 boom. Cry. Baby, cry. Kick, scream, fight. All on us on the spot. We gonna die. Ahora veamos estos. ¿Qué es esto? Maricón, helicóptero. Perdón. Creo que tengo la garganta, ¿sabes? Ay, Jesucristo. ¿En qué payaso más, hijo de Dios? Le estaba tocando la chichi. ¿Qué demonios? Voz de los payasos. Ya, ahí es hora de concentrarme en el juego. No hay payasos ni nada. Fui un baby. Shower y por eso payaso.
Aunque en sí no, es fiesta para adultos, ¿por qué habría un payaso? ¿Y para qué quejaron ahí? Porque sabe. What? You and me. Creí haber escuchado la voz de mi madre y dije, diablos, mi madre. Estoy en el norte. El norte. Hace años que no piso Utkars. Escucha, hay una célula de la Senda Dorada. Son buena gente. Utkars está justo al norte del puente y esa célula conoce la zona mejor que nadie. Me gustaría que contactases con ellos, pero ten cuidado. Ya has visto a los soldados de la Guardia Real. Son más duros y astutos que los soldados normales. Sí, la mera verdad. Reúnete con los rebeldes de Utkars. Utkars. A este lado no hay un... Hay uno de estos, voy a estacionarlo a este lado. Y aquí es donde es esa misión. Donde viene Pagan Min. Entre comillas, ¿saben? Dale, pará. Ahora me callo. Están esperándote abajo. Hey Jay, gracias por reunirte con la Senda Dorada del Sur. Puedes decirles a Amita y a Sabal que estamos listos. Han elegido blancos. ¿Qué casa tan preciosa tenéis aquí? No, es mi familia. Esto. Oh, me encanta. ¿Es caoba? ¿Y vosotros? Una pareja encantadora. Como vuestra casa. Un hogar de lo más respetable. Me dijeron que si alguna vez quería disfrutar de la hospitalidad de Utkars, tenía que visitar a los Rand. Preguntamos a todo el mundo y todos dijeron exactamente lo mismo. Son muy amigables. Que hablan con cualquiera. ¿Con cualquiera? Pregunté. Con cualquiera, dijeron. Y fueron tan insistentes que tenía que comprobarlo en persona. Qué mono. Veréis, yo quería preveniros. ¿Prevenirnos? Pues sí. No sé si lo habéis oído, pero me he enterado de que hay algunas personas muy poco respetables por aquí. Y me preocupa que estas personas, estos terroristas, bueno, quieran aprovecharse de vuestra hospitalidad. O incluso hundir vuestra reputación. Y eso no nos gustaría nada, ¿verdad? No, señor. No. Bueno, ¿me dejaríais a mí que os protegiera? ¿Para garantizar vuestra reputación? Por favor, sí, Raimin. Vuestros deseos son órdenes.
Me alegro de que estemos de acuerdo. Bien, no os entretengo más. Esto será solo un momento. Y dicen que he perdido el contacto con mis súbditos. ¿Te matarán? Ah, claro. Acabaré con Pagan. Voy a acabar con él, porque soy Gabox M, ¿saben? Ahora sí, canijotes. ¡Amita! ¡Encontré a Pagan! ¡Casi lo tengo! ¡Hey! ¡Es acabar con todo! ¡Lo sé! ¡Ese es muy jugador! ¡Lo sé! Ahí está Pagan. No mucho tiempo hasta. Pero ahí no. Voy por Pagan. Esta es la misión que les decía, en la que completamos ese cielo se cae. Sí, la mayoría de la gente creo que ha hecho esto, ¿saben? ¡Gilipollas! ¡Con un autogiro me está persiguiendo! ¡No! Si uno de la senda viene a la misión, juro que... ¿Echabas de menos? ¡Ay, oh, seguro que sí! ¿Pagan? ¡Acabo de matarte! No, agarte a un doble algo a lo que bastante bueno. Eso me costó hacer. Ni siquiera era asiático. Dios, era de Melbourne. Su único crimen fue nacer con unos pómulos fabulosos. ¿Quién crees que sale en los billetes? Da igual, lo hecho, hecho está. Supongo que la próxima vez estaremos solos, tú y yo. Odio a la senda dorada. Odio. De hecho, todo el mundo. Estoy harto de esto. Tienen harto. Sabía que alguien le estaba disparando. Dije, no creo. Me acerco. Vale. ¡Ay! ¡Ay, chicas! Pero voy a seguir a este chiquito caminando sobre. ¡Ya nos vamos! ¡Puta! ¡El infierno, maldito! ¡Un trabajo excelente! Ahí está mi logro. Logro inusual, the sky is falling. El cielo se cae. Ay. El 7.01 de los jugadores lo han desbloqueado. Ay, qué tontería es la vida. A ver qué otros logros tenemos. 41 de 57. Eso es, AJ. Has arrinconado a los hombres de Pagan y has suprimido su cadena de suministros. Es hora de terminar con su agonía, ¿no crees? Gente, no les voy a mentir. Miedo. Miedo que cuando descargue los del me borre todo, ¿saben? Tengo mucho miedo. Quiero ver este video que grabó Leonardo Ayete. Dame un segundo. Thank you.
ya lo mío. Tengo que ver un video. Voy a buscar cómo jugar el... cómo el SD Far Cry 4. SD Far Cry 4. Como seguramente este tipo lo ha debido hacer. Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal de Don Gregorio. Bueno, hoy os quería mostrar esto del pack que hay disponible para Far Cry 4. Lo completé, ya me lo he terminado hace un tiempo. Ahora mismo en un 80 82% completado, ahora os lo mostraré. Aburrido de dar vueltas por las montañas, decidí comprarme el Season Pass, que te viene con, como veis, unas aventuras de Harrison Ratum, vuelve. Y bueno, me lo he comprado y he hecho una mala compra. Ya me pagué y no sé por qué me dio. Soy así, esta niña que tengo de ser impulsivo y 30 pavos. ¡30 euros! Alexa, ¿cuántos bolivianos son 30 euros? ¡Qué huevada! Vamos, dos hombres. Perfecto. Dos de 15. O sea, 200 bolivianos ha costado su Season Pass de él. Ahí me ha costado dos bolis. Ya se cagó. Es un chiste, como diría la chaviza. Es que Jesús, esta es la de Gabo que se me al revés. Thank you.
una cárcel es más de prop. El hack de los cojones, el que viene en el Season Pack, dice, es que no recuerdo, 3 o 4 misiones para él y no ha vuelto a aparecer ya. Hay una de las buenas, pero así que no os recomiendo que os compréis el Season Pack. Nada, aquí a las afueras es un pequeño altar, ahí puse esto que ya no me acuerdo montar. Estoy viendo un gameplay de hace 7 años. Qué épico es esto. Manda para comerciar. Fijaros, tengo todo. El grifo, la... No tenemos viaje. Yo quiero ver cómo es que Enzo de los Yetis. Como ahí. Tell me where you are and we will send someone to help. I'm in some sort of Who are you? What do you want? Hola amigos, en este video les traigo el Far Cry 4 con todos sus DLCs. Para los DLCs de los Yetis, voy a poner de Wey, qué épico juego. Desde que fui a mis juegos, toqué el juego, pensé que iba a salir los DLCs, pero no, he vuelto al juego, qué épico. Un segundo otra vez.
Estresando, ya nada, en teoría debería ir hablando, pero no estoy seguro, ¿saben? En teoría debería estar descargando. ¡Cuidado arriba! ¡Cuidado! ¡Un águila! ¡Abrid los ojos! Registrad la zona. Quiero saber qué ha provocado eso. Cuando te encuentre, te destriparé como a un... Mira, sigamos matando. Ya que estamos aquí, pasemos por aquí. Por estos de aquí, por esos tres. Pasemos por la ruedita de maní. Y por esos tres de la izquierda. Les iba a decir, estoy pensando de que... O sea, pensaba que era... Pensé que era en este mismo modo historia, en eso de las misiones del Valle de los Yetis, pero al parecer no es como aparte. Así que estoy feliz porque no se va a borrar nada, porque he visto como a un tipo todas sus habilidades se le iban al demonio, ¿saben? Y dije, no quiero que esto me pase a mí. Si es que no descarga, porque a ver cuánto va. Quizás no está descargando, por lo que... Bueno, voy a poner que pause todo. Bien, el parecer sí se estaba descargando. Va en 0.4, así que todo bien. Creo que el directo va a ir un poquito mal por eso, pero no importa. Pasa ese maricón del auto. Me he hecho... ¿Qué me habrá hecho daño? Algo ahí me ha hecho daño, no sé qué exactamente. ¿Qué? Ahora nos vamos hacia acá. Pero en ese rato respiro así a lo... O... Es que lo hago para liberar mis oídos. Tipo... No sé cómo explicarles. Tapan... O sea, los tapan cuando hago... Así, y los destapo cuando hago... Es muy épico mi diario vivir, ¿no? Logística de Keo. Ahora, ¿dónde está la mascarita esta? No sé dónde estaba. Lamentablemente no la he podido destruir, pero ya. Compañeros, ¿quién es tu amigo? ¿Qué hacen los dos siguiendo mi camino? ¿Quieren que les enseñe? Lo llevo primero a él, la cabra. Rarito es este juego, pues. Ok, esto es muy raro.
¿Saben qué? Estos juegos colapsarían si hay un... pero algo original, o que saquen un juego así súper... ¿cómo decirlo? Súper multiverso, así como Doctor Strange en el, en la locura del... en el multiverso loco y bla bla bla, porque pónganse que... les digo que... tienen a todas las empresas aquí en su poder y no hacen nada. Yo la verdad... no vengas a molestarme. Corre, oso, corre. Es fuego que arde hierro unido. Es fuego que arde. Ya, desde aquí vamos a sacar ese logro, ese dichoso logro que me tiene hasta las narices. Quería haber escuchado un águila, que pensé que iba a venir a por mí, pero no, no vino ningún águila, así que... tienen un cazador, ¿eh? Solo digo. No he comido hasta pollo, tengo que ir a por mi pollo. Y hasta ya eliminé el más duro. No me digas que son dos duros. Ah, no, ya. Con eso ya soy feliz. Mi cara como cuando mato a todos con piedritas. Tiros en la cabeza, flaco. Verlos, cotorrear. Jesús, casi me ve. No molestes ahora, águila. Ven, pues, vení. ¿Qué pasó, aguilita? Diablos, qué feo ver atrás y que haya un montón de cadáveres de oso. Dios mío, esta cosa está que arde, ¿eh? Está brutalmente épica. Muy pronto ya creo que voy a hacer streams con cámara, así que... tranquilitos. Y no piten hasta que choque. Bien, ahora hasta donde sé, no tendrían que... nuevas actividades, campamento, bla, bla, bla. Ahí tenemos eso de chiflón. Uy, perdón.
A ver, deme un segundo. Este tipo, cambio de carrera de logros, cooperativo, English. For me, no problem. Culturado. Ay, es que ¿por qué está en inglés? Caramba. A ver, ¿cómo busco? ¿Cómo entrar a un grupo? Voy a buscar eso. Publicaciones. ¿Cómo que hay 7? ¿Cómo entrar a un grupo? Xbox. Ay, a ver. ¿Cómo unirme a un grupo de Xbox? Madre mía, lo que siempre he estado es tener mi propio club de niños jugando Call of Duty y tíos con voz asfaltada. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Mondo. Hoy os voy a enseñar dos novedades que nos han metido la última actualización de Vue, una actualización con 4,1 GB, casi nada. Luego nos quejábamos de las de 300 o 400 megas. Bueno, ahí lo estáis viendo. Sale el del club. Y bueno, nos ha aparecido la lista, vamos a buscar el logro que nos interesa. Ahí aparecerá cada vez el grupo del Destiny. Vale, estáis viendo ahí. Y luego de la SEO. Más dos que son las que faltan por mostrar. Ahora estáis viendo la incursión, el micrófono. Ay, Jesús, ok, gente, creo que ya sé por qué es esto. Mañana voy a dedicarme a estudiar para música, aunque no es mucho. Voy a hacer tareas para las siguientes clases. Y bien, pues, como les digo, que creo que es porque tengo una cuenta de Microsoft para niños. Pero lo arreglo mañana y pronto vamos a estar jugando, porque creo que ese es el problema, que no me deja jugar. ¿Saben? Espero que me entiendan. Ya, denme un segundo, voy por mi pollo.
Bien, gente, al final no he comido el pollo. Ha habido planes y estoy tomando tecito. Un buen tecito. Bueno, también tengo papas aquí, así que... papas así, enteras, ¿saben? Papotas. A ver. Ay, perdón, espero por mi erupto. Ok. Semana de la moda de Kirat. A ver, denme un segundo, quiero comer una papa. Vamos a ver qué tan buenas están. Espero que estén buenas, porque si no están buenas me voy a suicidar. No seas DJ. Esto no es The Real Housewives de Dani Dessa. Soy un artista. ¿Quién crees que creó el look del ejército real? ¿Crees que los exquisitos trajes de Pagan salían de la nada? Toda su imagen es resultado de mi habilidad para equilibrar la silueta, las proporciones y el talle. ¿Y qué recibo como agradecimiento? La pena de muerte. Porque no soporta la idea de que su ropa no sea única. Así que tienes que confiar en mí cuando te digo que la moda no sale de la nada y que la piel de leopardo es lo ideal para esta prenda. Vale, vale, lo siento. Confío en usted. Gracias, AJ. ¿Sabes? En cierto sentido, Min, sastre real, ¿a qué más se puede aspirar? Pero era un esclavo. Ahora puedo crear lo que quiera para quien quiera. Y me alegra que sea para ti. Ahora vete y... un poquito de sal y estaban hermosas las... las papitas. Ay, Santa María. Ay, Jesús. Buena, AJ. Ah, ¿qué pasó, tigrecito? ¿Lo paro de hecho? Esta es una llamada de emergencia. Todos los luchadores de la zona. El ejército real está y necesita la ayuda disponible. Venid rápido. Thank you.
disparo ni me dejan disparar. ¡Qué asqueroso juego! Mis hermanas, el ejército real nos ataca. Debemos luchar para defender la posición. ¡Enviad ayuda! Maldita sea, ya me cansé. Me cansé. Llamada de emergencia a todos los luchadores de la zona. El ejército real nos asalta y necesitamos toda la ayuda disponible. Venid rápido. Inflexible, complete la misión revancha. Así les iba a decir, terminemos los Shangri-La y no sé, quizás nos dan algo épico, no sé. Pero ¿dónde está eso último de Shangri-La? Creo que por aquí, en lo oscurito, alejadito. Aquí ven. Y mejor si vamos en helicóptero, yo. Voy a abrir mis ventanas, está un poco opacado el aire. Entonces lo que voy a hacer, gente. Primero, vamos a terminar Shangri-La y termino el directo. Luego, vamos a...
¿Cómo se llama esto? Lo que haríamos para el siguiente directo es... A ver, quiero escuchar que dice Robert Regrano. Aquí Ravi Reirana, listo para hablaros de verdades como templos desde Radio Girat Libre. Tengo ganas de hablaros de Tarun Matara. Venga, déjame que os lo explique. Sabal está completamente entusiasmado con esta chica, Badra. Y eso, gente, es un montón de presión para una adolescente. Si yo fuera ella, me aprovecharía de la situación. Ya hemos escuchado esto, así que no importa. Bien, como les decía, la cosa es de que... Gente, imagínense... Que... ¿Cómo se llama esto? Ah, sí, miren. Si es que no... Si es lo que creo que es eso para jugar en línea, que está mal. O sea, para el siguiente viernes voy a hacer una publicación así bien bonita para publicarla en ese grupo de Facebook. Y alguien que juega conmigo el viernes, hacemos esos dos logros y ya. Estoy feliz. Incluso podría terminar con él el modo campaña. Me ayudaría. Yo hasta eso estaría por mi cuenta haciendo cosas así extras, digamos, fuera de cámara. Así fuera de directo, sin nada, yo solito yendo por todo el mapa. ¿Cómo se llama esta cosa? Haciendo esta cosa de aquí, de liberar, de quitar los pósters y etcétera. ¿Saben? Pero en fin, la cosa es esa. Si es que funciona, así es lo que creo que es. Y que es lo más posible, es eso. Pero si no es así. Seguramente debe ser que... Sí, o sea, si es que no puedo hacer eso, o sea, sí o sí tengo que buscar una manera. Y si no logro hacerlo para este viernes, o no encuentro con quién jugar para este viernes, el siguiente directo va a ser directo del Valle de los Yetis. Pensé que sería divertido. Contacto con los fans y vosotros contestáis. He de decir que hay teorías bastante interesantes al respecto. Y con interesantes quiero decir estúpidas. Venga ya, tíos. Esto es lo que escribió Asís. No lo invento. Asís nos escribe: Pelican esconde en las minas un ejército de soldados no muertos donado por los reptilianos que viven en el subsuelo de Los Ángeles en agradecimiento a su lealtad. Genial. Pelican forma parte de los Illuminati. No, Asís, no es parte de los Illuminati, ¿vale? Nadis dice: las minas de Pelican llenas de barratas. Una de Kingle. Pelican tiene dinero para algo mejor. Hija de la novia de mi primo. 3 grados de separación. Gracias, Daesh. Una fuente fiable. Ahora un tal... Por todos los cielos, parece que mi aventura llegó a su fin. Me llamaba idiota, me llamaban loco. Y todo porque mi visión iba más allá de sus capacidades. Están ciegos, pero yo tengo los ojos abiertos. De par en par. Ahora lo sé, estoy convencido, encontraré a Shangri-La. Bueno, no la encontré. Propiamente dicho. Pero tengo una buena pista. Ya no es cuestión de si la encontraré. Ahora es cuestión de cuándo lo encontraré. ¿En cuándo lo encontraré? Pronto, muy pronto. Sir Nick. Ya me pertenezco con el Shang. He atropellado como 2 cabras, creo. Reflejo bien gacho. Hace tiempo os pregunté qué creíais que escondía Pelican. Pensé que sería divertido. Creo que voy a llegar más rápido y mejor si es que... con esto. En sí debería terminar mi directo a las 11, pero como... no están mi papá ni mi mamá,
No hinchen las canitas con que hay otro camión de estos. Ahí está. Como les decía, la cosa es esa de que se fueron a invitar a mi mamá a la fiesta de graduación de una de sus amigas, de su hija. A la de la fiesta de graduación de la hija de una de sus amigas. Y mi mamá fue, todo normal. Y Michifus, ¿estás aquí? No está aquí mi Michifus, entonces ¿quién ha abierto la puerta? El viento quizás. Sí. Pero igual no me gusta ver así, ¿saben? Abierta mi puerta. Así que posible tipo 2 tarde. ¿Qué lugar es ese? El Valle de los Yetis apenas va a 23%, gente. 23%. La historia se repite. En otro lugar, en otra época, con los mismos métodos de mierda. El uso de la fuerza que hace Pagan Min es un reflejo de lo hecho por varios dictadores a lo largo de la historia. Su golpe ha tenido éxito cuando sus rivales eran los inocentes ciudadanos de Kirat, todos ellos desarmados, pero dicen que ahora hay un ejército rebelde y que su reino está a la tela del juicio. Habrá que ver en qué queda este rumor tan extendido. Daniel, enviado especial a Kirat. No. Don Castillo, be like. ¿Qué dices ahora? Maldito tejón de la miel. O como le dice la chaviza Ratel. Nada que he hecho, lo último de Shangri-La. Pelear con el gigante. Ay, Jesús, ya me estoy cagando del miedo. Voy a comer una papa antes de sufrir. Mene Shangri-La ke atit aur bhavishy ka vazan mehsoos kiya. Ek achitrit bhavishy. Abhi tak. Epic combat, epic life.
mía, más mi vida. No entiendo nada. Dale, tigrecito, tú puedes. Tigre. Ok, vamos, 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 corriendo, vamos, 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 vamos. Ay, ese, ya sé, ya sé, te abrazo. Esto lo he visto, creo, una vez. Jesús, me estoy cagando del miedo. No tengo X para interactuar. Ay, Santa María Cristina. Tigre, me cargo el pajarraco y tú. Ok, dale, todo tuyo. No entiendo.
moles, con que el tigre está muerto. ¡Qué basura! ¡Ya máteme! El tigre ha muerto. Ya, a ver. Trágate mi flecha, loco. ¿Y ahora qué hago? No entiendo. Voy a ver un tutorial. Que esa cosa tiene copyright, pero nada que pueda hacer. Esto es para evitar el copyright. Estoy viendo cómo matan al dragón. No sé qué está tardando. Tigre, ok. El tigre está adentro. Esperen. Ah, eso hay que hacerlo infinitas veces hasta que el ave se rompa. Porque si es así, me voy a tardar un buen ratito, ¿eh? Se le está quemando el tigre al amigo. Raíz, ese tigre es un dios. Ese tigre le sabe diablos. Ya, a ver. En teoría, mientras es como un círculo vicioso. ¿Saben? Tengo infinitas veces.
Pobre tigre. No puedo decir nada, pero el enemigo que hace esto es un inútil, ¿eh? Se tarda un montón. Él, su problema es que se ha puesto a matar a los enemigos. Yo salgo varios, ¿sabes? ¡Ay, no molestes, loco! Vive el anime para abajo, pajarito. ¿Quién diablos está explotando todo? Che, para abajo, pajarito. ¿No estás viendo que te estoy sacando la mugre? Che, baja de una vez, pajarito. No, no me incendio. Ahí va. Ahí va. No me mate, no me mate, por favor. Diablos, está. Tira y tira flechas. Eso. ¿Estás listo? ¿Qué diablos? ¡Dale, tigrecito! Mostrar quién manda. ¡Tigre! 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 ¡Yeah, chica! ¡Tigre! Ya sabes, vivo y todo. Y no sales así como todo un hook ahí. Bien botado. ¡Maricón! ¡Maricón! ¿Desde cuándo lanza fuego ese huevón? Ay, no, 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 apaga el fuego, apaga el fuego. Un poquito más, tigre, tú puedes, sobrevivir, tigre. Tigre, no me dejes solo. Las pelotas. Me voy a joder, a ver. शंग्रिला के अतीत और भविष्य का वजन महसूस किया एक अचित्रित भविष्य अभी तक
Hola. Sí, yo hablar español. Un poco. ¿Eres portugués? No, brasilero. Brasilero. Boliviano. ¿Cómo sabes? ¿Tú sabes cómo podemos jugar cooperativa? Sí. A ver, dame un segundo. Poquito, muy poco. Vamos a ver, dame un segundo. Creo que las palabras español, portugués, brasilero son muy unidas, así que es un poco entendible. ¿Cómo me conecto? ¿Cómo podemos jugar en la sola partida? Los dos en una. Sí. En la Xbox. A ver, jugar en el... Me sale error para unirme. Partida online. Me sigue saliendo error. Tampoco me deja unirme al juego. Me sigue ese error. No deja. Figuración, voy a entrar. Sí, a ver. No,
no me sale. Sí, a ver, Tiala, habla. Te escucho. Nada. Todo está activado. Me sale un error con la cuenta, al parecer. Dice que restringidos. Hola, amigo. Pero voy a ver. Okay, sí, no me deja. Sí, tengo todo, está bien. He comprado hace una semana el Xbox Live, así que se supone que todo debería estar bien. Pero no.
A ver, creo que ya está arreglado. Dame un segundo. Impedido. Creo que ya está. O sea, a ver, mándame. Invítame. Invítame para jugar. Sí, a ver. Es muy difícil. Voy a unir. Talvez você saia e volte para dentro. Dê a ele. Sim, ok.